Hola. Hola, sí, Eduardo Sweiser habla. Don Figueroa. Sí, acá le pasa con él. Ah, ¿cómo le va, don Figueroa? Eduardo Sweiser habla. Ah, Hola, ¿cómo le va? ¿cómo le va? Sí, hola, Hola, el ¿cómo le amigo va? de acá. Sí, bueno, ya saliendo, ya estamos ya acá mejor, dijo, estamos mejor. Sí. ¿Venía de Corrientes para Esquina o cómo fue? No, no, de Goya para Perugorría, de Goya para Perugorría, ruta provincial 24. Y no había nadie prácticamente en el, no había auto, no había nada. No había No, era a tránsito. las 2 de la tarde, no, poco tránsito, casi nada, esa ruta no es muy transitada, que digamos, porque es provincial y está media fea, rota, así que no es mucho el tránsito. Era a las 2 de la tarde por ahí. ¿Y cómo fue? ¿Qué lo pararon en el costado, en la ruta? ¿Cómo fue el hecho, digamos? Sí, hay un puente, un arroyo que se dice Batel ahí, pasamos el puentecito con medio espacio ahí, después, bueno, fuimos otra vez tranquilo nomás y vimos dos personas que estaban paradas en ruta, casi en el medio del asfalto. Y bueno, le dije a mi mujer, le dije, ¿y esta gente de gendarmería? Pero no había ni un móvil, nada ahí. No, me dijo, debe ser lo que están pintando el asfalto, marcan, a veces están, como están trabajando en esa ruta, hay el que va marcando por delante donde hay baches, donde hay pozos, esas cosas así. Y bueno, entonces, no hacían señas que pare. Paré yo iba con los vidrios bajos, íbamos luego, cuando íbamos fuerte, y ya ahí cuando paramos, sí, nos lanzaron a punta de pistola, violento, muy violento, muy violento. Y bueno, ahí nos pedían que nos bajen, tío, los mato, bajado, los mato, me decía, Qué bárbaro. bajado, te mato, ese era el vocabulario de ellos. Y bueno, entonces bajé, y también a mi mujer le decían, bajate, le dije, bajá, China, bajale, bajá nomás, bajale. Y ahí nos sacaron medio para los empujones, nos metieron suban ahí, nos metieron en la parte de atrás del auto, donde, o sea, los asientos de atrás. Sí. Y bueno, ahí agarró uno al volante y el otro apuntando, ¿no? Constantemente, ya con dos revólveres, y que nos quedemos quietos, que no nos muevamos, que no hagamos ningún intento de nada. Agarraron, se fueron como a 2000 metros, póngale a 1000 metros, estaba otro auto como campana ese. Ah, estaba otro auto Y sí, esperándolo. estaba esperándolo un auto Surán, creería yo que era un bien azul, bien azul, bien oscuro. Y Y ese ahí. ya, ahí ya cuando alcanzamos a eso, ya se empezaban a manejar con handy, ya le decía al otro, seguí nomás, seguí, no, seguí, seguí, llévalo, llévalo, no, seguí. Ah, ¿y Y cuántas bueno, millas bueno, hasta dónde lo y llevaron nos antes? llevaron ahí cerca nomás hay un camino que se mete como para yendo a cómo es, a este Chavarría, un camino que va hacia, tirando, un camino vecinal de arena, arenal. Y bueno, nos metieron ahí, iban a parar como a 1000 metros de la ruta y le decía el que de, iba en el handy, le decía, no, no, seguí nomás, seguí más adelante porque acá ven los vecinos, se ve todavía de acá. Qué Y bárbaro. bueno, siguieron un poco más y después pararon, dieron, acá le dice el que iba apuntando, no, le decía al que manejaba, acá dar la vuelta, acá. Y así, medio como venía un trompo ahí, se pegaba el auto ahí, dio una vuelta ahí. Y ahí nos dijeron que nos bajáramos y sigan caminando, no miren atrás, no miren atrás porque son boletas. Y nos decían, el auto lo van a tener, el auto lo van a tener, así que sigan caminando y no haga nada de extraño. Y bueno, nos fuimos, caminé, yo caminé un poco más, después encontré un puesto de tanche que hay ahí. Sí. Corrí hasta ahí, le pedí el teléfono, llamé a mi jefe y el único que nos acordábamos que llevaron todo, todo, nos dejaron sin nada, o sea, llevaron la documentación del auto, todo, el teléfono, algunas cositas que habíamos comprado en Goya, nos exigían plata, plata, esa era la ambición de ellos, era la plata, plata, Claro. plata, plata y joya, tienen joya. Y no teníamos plata, yo tenía, no sé, habré tenido 700 pesos, 800, mi mujer un poquito menos, 400 pesos, creo que tenía ella, que no había quedado de pagar las cuentas, digamos. Y claro, y eso le dieron a ellos. Eso le dimos todo lo que teníamos y bueno, y después
se fueron y se quedaron para el lado del Perugorría. ¿Y en qué policía hizo la denuncia ahí? ¿O nadie lo atendía ahí? ¿No había forma de que la policía, no había policía cerca? Cerca, no, pero yo al toque llamé ahí cuando ya me bajó y corrí hacia el puesto, yo llamé, pedí prestado un celular y le llamé a mi jefe. Mi jefe informó ahí a Solar y Chavarría eso. Y el puestero incluso llamó acá a Carolina, a la departamental de Carolina. Sí. Y bueno, y ahí se pusieron, cerrojo en toda la región, pero hasta ahora no hay nada, sí. No hubo nada. Bueno, después fuimos a Perugorría a hacer la denuncia, no nos quisieron tomar porque no pertenecía a Perugorría, así que era Carolina. Sí. Tuvimos que volver de vuelta para acá y bueno, ahí estamos. Así que está en Goya usted ahora, sí. Pero está bien, lo importante es que ahora, está bien. Estamos bien, está bien. No, más de uno empujado, no es que nos metamos en el alto y después que nos bajáramos, más de eso, no. En ese sentido. Sí, en ese sentido no fueron, pero sí fueron violentos en el trato de ellos. Y por ahora no tiene ninguna novedad. Por ahora nada, sí, no estamos tramitando acá el tema del seguro, nosotros volando de baja algunas tarjetas, nos llevaron tarjetas de crédito, de débito, esas cosas. Bueno, sí. Pero eso todo solucionable. Exactamente. Bueno, sí. Figueroa, te agradezco mucho. Listo, un abrazo grande. Chao, chao.